Damián era un ser humano, pero con todas las letras de humano. Era una persona extraordinaria. Era una persona que tenía un carisma. Mira, cuando cualquier persona que se sintiera mal, después que hablara con Damián, ya se sentía bien. Él tenía una capacidad de hacer que las cosas funcionaran. Un trabajador incansable. No, verdad que una persona increíble. Aparte de que el mejor cura que cualquier persona haya podido conocer, con el perdón de los curas que me estén escuchando. Fue muy, muy dado, pues la persona lo quería muchísimo y todo, porque decían que era una persona muy maravillosa, a pesar de estar solo aquí, y que encontró mucho amor en esta parroquia, pues mucho cariño de las mismas personas con que convivía, pues que todavía no estaba formada la iglesia en estructura, pero estaba la iglesia viva, que era lo más importante para él, porque él decía que lo más importante era la iglesia viva y la estructura era para conservar y seguir en ese camino con los demás, pero él eso lo llenaba mucho porque hizo esa iglesia viva primero y después la estructura que ahí fue donde se afincó más para ayudar a los pobres. Don Damiano era una persona muy especial, con un carácter muy severo, muy humilde. No tenía en su cuarto ni un ventilador, carecía de muchas cosas en su casa. No tenía nada que perderse porque la casa estaba abierta desde la entrada a la salida y allí entraban todas las personas a buscar un consuelo, a buscar una ayuda económica, a buscar comida, a buscar qué sé yo, lo que no tenía Don Damiano. Y para brindarle a las personas, estaba muy pendiente de nosotros, los matrimonios, sobre todo las parejas, ¿no? Insistía mucho en que debíamos casarnos y era una persona muy, muy constructiva, siempre muy dinámica, siempre pensando, soñando en la vida, ¿no? Soñando en los demás, en que fuéramos, como decimos aquí, a uno, ¿no? Tener lo mejor. De hecho, en cada uno de estos barrios que pertenecen a la parroquia San Martín de Porres, dejó una capilla, dejó algo, ¿no? Para que la gente se reuniera. Y bueno, don Damián era una persona muy especial para nosotros. Nosotros lo vimos allí en esa parroquia como un amigo, un hermano, un padre. Un padre, pero padre de sangre. De sangre, ¿no? Porque fue una persona que fue muy dada, ¿no? Dada en el aspecto de que estuvo mucho carisma, comprensión, cariño hacia esas personas que tanto lo necesitaban. Damián para mí fue alguien especial. Y no solamente para mí, por ejemplo, para mi familia, para mi esposa, para mi hija que lo conoció, y para mucha gente, para nuestros amigos, realmente Damián fue muy especial, pues. Incluso cuando converso con gente que no lo conoce a él, digo, bueno, Damián fue un santo realmente. Pero un día él hizo la primera misa, una cosa que era como una cochinera que había ahí, que la habían eliminado, estaban esos galpones viejos de la cochinera, y se hizo una primera misa en Brisas del Sur. Y a mí me gustó cómo fue esa misa, la participación de la gente, la forma en que lo llevaba, y mira, y empecé a visitarlo. Ya no solamente él me visitaba, yo también ya lo visitaba a él, y nos hicimos muy amigos.
Un día por unas fiestas patronales, bueno, que teníamos la fiesta, estábamos organizando, entonces habían dos sectores que fueron a buscar unas piñatas de pie a la Coca-Cola, y bueno, y la gente del otro sector se molestó, y teníamos esa pelea. Y agarró San Martín, bueno, si San Martín va a ser la discordia entre el grupo, bueno, hasta aquí va a llegar porque lo voy a desbaratar. Y gritamos todito, ¡no, Damiano! ¿De acuerdo, Blasina? Ay, vale. Las misas de Damián realmente allí en esa parroquia eran diferentes. Las misas eran una conversación, era un compartir, y a la misa iban tanto niños como adultos. Todo el mundo quería ir a la misa de Damián porque sentíamos que era una misa diferente. Pues era realmente un compartir entre la comunidad. Era una reunión muy, muy agradable. Y la gente, por supuesto, quería mucho a Damián. Pues era un ambiente bien agradable de reunión. Nosotros hacíamos reuniones ahí que eran los miércoles. Incluso reunión de 30, de 40 personas. Pues era una reunión bastante nutrida. Y la gente le encantaba realmente participar en cualquier actividad que Damián organizara. Y esto es una de sus obras, esta iglesia, que bueno, que con la ayuda de muchísima gente de Italia, hoy es un hecho, ¿no? Porque lamentablemente nosotros no teníamos pues esa cantidad de dinero, esos recursos para construir esta hermosa capilla que yo me siento muy orgullosa de tenerla, esta iglesia. Y esta obra, esta biblioteca que hoy lleva su nombre, aquí se impartía, aquí estaba Zapago anteriormente, ¿no? Que es un programa social que se lleva aquí también en la parroquia San Martín de Porres. Esos espacios que están allí al frente, que hoy se están construyendo y se están derribando para mejor, porque allí fue nuestra primera sala de reuniones, nuestra primera capilla. Esa fue hecha también por nosotros, ¿no? Allí aportamos nosotros nuestro trabajo, ventas, estampillas, rifas, y bueno, esa fue también hecha con mucho cariño. Yo quiero cada una de estas esquinas de estos espacios. Hay muchas personas que la queremos, ¿no? Porque trabajamos mucho, porque vimos nacer todo lo que está aquí, sabemos dónde está, porque eso fue un trabajo que hicimos junto con don Damiano, ¿no? Nosotros veníamos de la Claré. Cuando él llegó, ya aquí en San José había ya una comunidad cristiana, pero él lo extendió un poco, ¿verdad? O sea, a otras comunidades, que fue lo que ahorita forma la parroquia, los límites, otras comunidades como El Paraíso, Brisa del Paraíso, Buen Retiro, los dos sectores, José Tadeo, y eso, ahí hay mucha gente que de verdad lo recuerda con mucho amor, que él nos dio eso, mucho amor. Él decía que nosotros teníamos que estar unidos y luchar, sobre todo nos enseñó a luchar por lo que nos pertenecía a nosotros en la comunidad, por vivir bien, cómodo pues. No, cuando él vino aquí, que conoció esto, que no, todas eran las calles de tierra, no había servicio. Y él pues nos ayudó, nos apoyó en toda esa lucha.